Hola a todos y bienvenidos a Entre Actos, un espacio donde estaremos compartiendo temas relacionados con la industria cinematográfica desde la perspectiva de sus propios creadores. Todos los jueves a las 8 p.m. estrenamos nuevos episodios en nuestro canal de YouTube. Además, puedes escucharnos a través de Spotify y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Allí estamos como Entre Actos. El día de hoy tenemos como invitada a una productora que tiene muchos años de trayectoria en el medio cinematográfico. Ella es Claudia Lepage, quien nos estará compartiendo un poco de su experiencia en la producción ejecutiva y también nos estará contando cómo ha sido la experiencia de producir el documental Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador. Bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes en este espacio tan especial dedicado al cine venezolano y al cine, ¿no? Claudia, sabemos que tienes muchísimos años de trayectoria en la producción ejecutiva, que has formado parte de grandes éxitos, grandes películas venezolanas. Y nos gustaría saber un poco, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo podríamos conseguir apoyo internacional? Nosotros, por lo menos los cineastas un poco más jóvenes que no tenemos tanta experiencia, ¿a qué instituto o organizaciones podríamos acudir para conseguir un poco de ayuda a la hora de realizar nuestros proyectos? Sí, bueno, hay instituciones internacionales que tienen pues líneas, programas de apoyo para la cinematografía emergente, muchas, o sea, hay unas que son dedicadas exclusivamente a primeras y segundas películas, y bueno, lo más importante siempre es desarrollar el proyecto muy bien para poder postular estos fondos, ¿no? Hablo de instituciones, bueno, por ejemplo, en Europa hay varias, está el World Cinema Fund, que forma parte como de de Berlín, o sea, está como enmarcado en eso, está el fondo francés, Edo Cinema du Monde, que está, pues digamos, lo lleva el Centro Nacional de Cinematografía francés, bueno, está el programa multilateral Ibermedia, donde participan todos los países iberoamericanos, que tiene ayuda de desarrollo y coproducción. Actualmente Venezuela está en mora con el pago de su cuota a la membresía, entonces, bueno, queremos que sea una cosa temporal, que no dure mucho tiempo más, pero digamos, un programa muy importante para la cinematografía iberoamericana. Bueno, en Estados Unidos también hay algunos importantes para apoyar además cine hecho por mujeres. Y bueno, y cine documental también, está Catapult Film, está pues también Women Make Movies, Chicken and Egg Pictures, que estos últimos dos son exclusivamente para mujeres. Y para cine documental hay uno muy importante que es el ITFA Berta Fund, que es del International Documentary Festival of Amsterdam. Dentro del marco del festival está este fondo, ¿no? que ha funcionado muy bien y con el cual se han financiado muchos proyectos latinoamericanos y venezolanos también, ¿no? Como Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, de Anabel Rodríguez, que obtuvo ese financiamiento. Y luego también hay para la postproducción, están los llamados Work in Progress, los WIPs, que hay muchísimos, o sea, y estos van cambiando, además salen unos nuevos, otros se fusionan con otros, hay que estar monitoreando pues los de siempre, pues está el de San Sebastián, el Festival de Málaga, tiene Bafisi en Argentina, pues el de Toulouse, que también tiene mucho tiempo, y bueno, pues es cuestión de ir investigando e ir monitoreando cómo están estos fondos, ¿no? Yo siempre recomiendo que hay que investigar mucho, pues googlear, ver además los perfiles de películas que han apoyado esos fondos anteriormente para ver si nuestra película encaja con el tipo de cine que están buscando. Y hay una publicación digital que se llama latamcinema.com, que tiene una newsletter donde siempre están informando de las convocatorias, ¿no?
Entonces, como van cambiando mucho, como digo que a veces hay fondos que desaparecen porque no tienen dinero y salen otros nuevos. Entonces, bueno, esa es una manera como de estar actualizado que yo siempre recomiendo y que porque es sencillo. ¿Y cuál consideras desde tu experiencia que son los aspectos más importantes para hacer una película en coproducción? Bueno, quizás una de las cosas más importantes es que la coproducción sea orgánica, que busquemos países para coproducir que nos convengan y que realmente puedan aportar a la película lo que estamos necesitando, ¿no? Ahora la coproducción internacional es mucho más difusa que antes y bueno, se pueden ver coproducciones multilaterales entre 4 o 5 países, ¿no? Y se reparte la torta de la película en muchos pedacitos pequeños, ¿no? Entonces, quizás ahora ya a nivel internacional la coproducción es un poco más flexible porque antes era como más rígida de, bueno, tienes que tener mínimo siempre un actor principal y un actor secundario del país coproductor. Dependiendo de la normativa del país con el que uno vaya a coproducir, eso todavía lo exigen. Y entonces por eso yo siempre digo que hay que estudiarlo bien, que hay coproducciones que son muy orgánicas, que realmente uno se puede creer que haya esa participación artística en pantalla, ¿no? Cuando hay intercambio de actores que tienen que participar en las películas. Pero por eso digo que siempre hay que analizar y ver si nos conviene coproducir con ese país, ¿no? Hay países que perfectamente pues coproducen con Venezuela, con Latinoamérica, por ejemplo, Europa, hay unos países europeos, Francia, Alemania, hay Países Bajos incluso que están buscando mucho coproducir con América Latina. Y en todo este proceso de conseguir financiamiento externo, hacer alianzas para coproducciones, ¿de qué manera han afectado las sanciones económicas para esta obtención de recursos a la hora de realizar nuestras películas? Bueno, mira, las sanciones económicas yo creo que han dificultado principalmente la posibilidad de que vengan de extranjeros a filmar. Y en el caso de las coproducciones, pues bueno, siempre lo que es la circulación del personal, de la gente que tiene que venir. Pues hay muchas menos líneas aéreas que están volando a Venezuela, por ejemplo. Eso es parte de la consecuencia, ¿no? Pues, ¿qué otras sanciones? Sí, yo creo que todo el tema macroeconómico en general, ¿no? La hiperinflación, pero la hiperinflación sí viene mucho antes de las sanciones. Estamos en hiperinflación desde noviembre del 2017. Pero a veces es difícil explicarle a un coproductor mira, no hay efectivo. O sea, si viene un personal de fuera, no hay como darle unos viáticos en efectivo. Claro. O mira, hay que comprar el efectivo, pero ¿cómo que comprar? Ustedes no van a un banco y retiran el dinero y ya está. No, eso no se hace. Entonces, bueno, concretamente las sanciones, sí han afectado. Yo creo que han afectado pues la ciudadanía en general, ¿no? Más que nada. Y eso afecta indirectamente la producción cinematográfica. ¿Nos podrías dar, Claudia, algunas recomendaciones para cuando tienes tu película ya lista, llevarla afuera? ¿Y cómo elegir los festivales más adecuados para proyectar tu película? Sí, mira, bueno, yo creo que lo de los festivales es un mundo tan vasto. Yo lo que siempre sugiero es, bueno, están los festivales clase A, que según la FIAF, que es la Federación Internacional de Productores del Mundo, hay un listado, ¿no?, de cuáles son los festivales que se consideran clase A, donde están Cannes, Berlín, San Sebastián, Venecia, por supuesto, y luego tienen también una categoría de festivales especializados, ¿no? Por ejemplo, si mi película es una película de terror, pues a lo mejor es empeñarme en que tengo que ir a estrenar a Cannes no tiene mucho sentido, pero sí en festivales internacionales especializados en género.
en terror, fantasía, ciencia ficción. Hay un mundo de festivales que pueden adaptarse a nuestra película. Entonces, bueno, yo siempre lo que digo, pues investigar mucho, sobre todo ver qué tipo de películas han sido estrenadas en esos festivales en los años previos, porque a veces la gente pues gasta mucho dinero en las inscripciones a los festivales internacionales, porque tienen un fee de inscripción. Y probablemente si nosotros hacemos un estudio previo, a lo mejor diríamos, bueno, nuestra película en realidad no es mucho de este perfil de festival. Aunque claro, siempre es una lotería, porque los programadores en los festivales cambian, el enfoque que le quieren dar a los festivales cambia también. Entonces, bueno, a lo mejor es un año en que precisamente están buscando otro tipo de películas, ¿no? Y películas como la que uno está haciendo. Entonces, bueno, yo creo que se trata un poco de investigar, preguntarle también a otros colegas que hayan pasado por esos festivales donde queremos aplicar y bueno, ir también por ensayo y error, ¿no? Tampoco es que esté todo escrito blanco sobre negro. Sí. Claudia, en este momento la industria cinematográfica ha dado como un cambio debido a la pandemia. Entonces, antes teníamos grandes productoras que producían las películas, las distribuían, pero no las exhibían. Teníamos las exhibidoras que estaban un poco separadas. Actualmente, con esto de la pandemia, esas grandes productoras como Warner, como muchas otras, están haciendo el proceso de producción, de distribución y también de exhibición. Entonces, ¿cómo ves tú cómo ves el panorama de la industria y qué puede significar para las exhibidoras lo que está ocurriendo? Bueno, hay muchos cambios de paradigma. Desde hace un tiempo se han venido gestando, bueno, lo fuerte que ha entrado el streaming en la industria y a veces la resistencia es al cambio y la resistencia a que, bueno, pueden perfectamente convivir el theatrical y el streaming, ¿no? De hecho, en muchos países del mundo se ha optado por estrenar simultáneamente en plataformas de streaming y en salas de cine, porque precisamente tú haces una gran inversión publicitaria para que la gente se entere de que está la película y hay usuarios, consumidores, que prefieren mil veces ver la película en streaming y hay otros que no van a renunciar nunca a ir a ver las películas en las salas de cine. Entonces, bueno, es simplemente ampliar la oferta para que el espectador, el consumidor final, decida cómo quiere ver la película. Ahora más, en tiempos de pandemia, pues bueno, el modelo está cambiando muchísimo. O sea, digamos, ya lo virtual y el streaming es lo que está mandando de momento por el tema de la bioseguridad. Pero bueno, las salas de cine yo creo que seguirán existiendo, pero la fuerza que tienen pues ya ha mermado mucho más, ¿no? Yo por lo menos, hay películas que digo, esta película la tengo que ver en pantalla grande sí o sí, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de los gustos. Pero sí hay un cambio definitivamente en el paradigma, en el tema de que muchas propias plataformas o las majors, como mencionabas, han decidido producir sus propios contenidos y distribuirlos también, ¿no? O sea, no, ya es algo que desde hace un tiempo Netflix, Disney, o sea, todas estas plataformas están produciendo sus propios contenidos con su HBO, con su propio sello, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo creo que la resistencia al cambio es lo que más dificulta que uno se pueda insertar rápidamente, ¿no? O sea, es una tendencia mundial y, bueno, creo que hay que seguir esa ola. Sí, esa ola nos está llevando, pero bueno, yo creo que, como tú dices, también es algo muy subjetivo de que hay personas que prefieren tener una experiencia más física, más de teatro, y otras personas. Pero es importante el cambio que estamos viviendo actualmente en relación a la parte a la industria cinematográfica.
Hablando de este tema, este auge de las plataformas digitales y estas grandes empresas como Netflix, como estábamos comentando, Disney+, Amazon Prime, ¿cómo ve el panorama, pero a nivel de cine independiente? O sea, ¿de qué manera podría competir el cine independiente con estas grandes plataformas que, por lo que uno ve, tienen el control absolutamente en este momento, pues, de todo? Y el cine independiente siempre ha tenido un poco más de recursos, se vale de las exhibidoras para poder mostrar las películas, pero no tiene como grandes recursos para esa publicidad que acompaña las producciones de estas grandes empresas. Sí, bueno, el cine independiente yo creo que siempre lo ha tenido un poco más difícil que el cine de las majors, ¿no? Majors que ahora son plataformas. Pero bueno, también existen plataformas independientes, ¿no? O sea, yo creo que sí, el camino es más difícil, más largo probablemente, pero sí hay canales de exhibición, ventanas de exhibición para cine independiente. O sea, digamos que dentro de la democratización que genera la tecnología, muchas empresas o emprendedores jóvenes están montando sus propias plataformas y lo estamos viendo con el cine venezolano, por ejemplo. O sea, el cine venezolano no tenía plataformas en streaming para distribuir sus contenidos y resulta ser que ahora tenemos por lo menos 3 o 4 plataformas, 4 yo creo, 5, mejor dicho, 5 plataformas venezolanas creadas por venezolanos para difundir nuestro cine, ¿no? Pasamos de no tener nada a tener 5. Entonces, bueno, claro, obviamente lo ideal sería poder llegar a distribuir en plataformas más globales. Usted nos comentó que existen algunas plataformas donde podemos disfrutar del cine venezolano. Nos gustaría saber cuáles son para poder tener acceso a estas películas que comúnmente no las encontramos en YouTube o no las encontramos en otras plataformas. Está, Trasnocho Cultural, Trasnocho Web, está Play de Ticketmundo, Cine Mestizo, Gran Cine, del distribuidor, grancine.net, y está también Clicaplay. Entonces, bueno, de momento yo tengo 5 como en el radar, pero bueno, son opciones donde podemos distribuir nuestros contenidos. Y también a nivel latinoamericano, pues hay otras que han arrancado también. Yo creo que esto de la pandemia, por un lado, pues ha hecho que el tema del streaming sea más difuso y haya más oferta para ver las películas en plataforma. Muchísimas gracias, Claudia, por haber compartido un poco de tus conocimientos y de tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ti y mucha suerte con esta serie de entrevistas. Creo que es importante que nos conozcamos, que nos miremos a nosotros mismos dentro de la propia comunidad cinematográfica y que haya un intercambio entre todas las generaciones. Para mí es muy importante apoyar y saber lo que está haciendo la gente joven, porque bueno, ustedes son la generación de relevo, ¿no? O sea, nosotros ya dentro de poco estaremos de salida. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video y que nos dejen sus preguntas y sugerencias sobre temas e invitados en los comentarios.